Hola, Kiko. Hola. Bon dia. Volia preguntar-te si amb les baixes del David López i del Sergio García encara és més difícil sumar davant del Madrid aquest cap de setmana. Bueno, difícil sempre és, no? Però està clar que bueno, són dos jugadors molt importants per l'equip. Però bueno, jo crec que la gent que els poden substituir també estan molt capacitats i si una cosa té bona aquest equip és això, no? Que sí, que està clar que són jugadors molt importants dintre del sistema i del rol de l'equip, però bueno, es poden substituir i els que surtin segur que ho faran igual de bé. Dues qüestions. La primera és que si somies amb el Cristiano Ronaldo i l'altra si has parlat amb els companys de l'equip perquè evitin faltes i penals que els blancs tenen molta tirada. La primera te tinc que contestar o no? No somio. Està clar que és un jugador, pues bueno, el millor del món, si no, no? Sí, que és molt bo i no, somio, sinó que me motiva jugar contra ell i bueno, és bonic, no?, jugar contra ell, però no somio ni res. I la segona sí que està clar que bueno, sabem de la qualitat que té ell a les faltes, però no només ell, sinó bueno, hi ha molts més, no?, que poden fer tirs de falta i poder fer gols i bueno, l'equip sí que està conscienciat de que no podem fer moltes faltes al bord de l'àrea. Hola, Kiko. No sé si has visto los últimos partidos del Real Madrid, que parece ser que no juega muy bien, pero los acaba sacando más o menos todos con relativa facilidad al final. Sí. Es un poco lo que te preocupa, que aún no jugando bien tiene mucha pegada y parece ser que partidos que están trabados los acaba sacando bien. Bueno, está claro que bueno, son equipos que no le puede dar ni un respiro, no puedes ir ganando 2-0 y en 5 minutos te pueden remontar, ¿no? O sea que bueno, le pasó a Osasuna, ¿no?, que iba ganando y luego le empataron. O sea que bueno, no te puedes fiar de ellos, en un momento te la pueden liar y está claro que bueno, hay que estar muy metidos, muy concentrados y bueno, y recordar un poco el partido que hicimos aquí en casa contra el Atlético Madrid y calcarlo. Hola, Kiko. Ahora un poco más de un año, recuerdo que eran 12-11 de diciembre del año pasado, partido en el Bernabéu. Sí. Empieza tu racha de titularidad y un partido en el que te sales. Aquel día el que quizás soñó contigo era Cristiano. ¿Hay ganas un poco de que mañana repitas esta actuación? Hombre, está claro que para mí, no voy a engañar, ¿no? Está claro que jugar contra el Madrid pues es especial. Está claro que cuando uno se cría en un sitio y luego sale y luego juegas contra esos equipos, pues bueno, es a lo mejor sí que te motivas un poco más y bueno, y te hace especial ilusión, ¿no? Y luego si hay gente pues de esa talla, de esa categoría, pues aún más. Estoy motivado, ojalá que bueno, se repitan, ¿no?, las actuaciones del año pasado, pero bueno, se sabe que cada partido es un mundo y pueden pasar diferentes cosas, ¿no? Lo importante es eso, que el equipo salga con muy buena actitud, que salgamos pues bueno, sabiendo quién es el equipo de casa y a ver cómo va la cosa, pero bueno, sobre todo con muchas ganas. En el tema colectivo del grupo, ¿no hay mejor aspirina, medicina, remedio, solución antes de momento delicado que mañana, bueno, que el domingo ganará el Madrid o dar un buen golpe? Sí, está claro que bueno, antes de Navidad éramos los cracks mundiales, después de ganar a Valladolid, y ahora sí que bueno, hemos perdido dos partidos que eran, bueno, que se podían haber sacado, ¿no?, con victoria, no ha podido ser, y bueno, ahora estamos otra vez pues teniendo que demostrar, pero bueno, está claro que, como te he dicho, ¿no?, hay que seguir un poco la racha positiva dentro de casa y quién mejor que contra el Madrid, ¿no? Está claro que no es lo mismo jugar en el Bernabéu que fuera, o sea que bueno, vamos a ver si eso también sirve, ¿no? ¿La línea a seguir el domingo es la del día del Atlético de Madrid? Sí, lo he dicho antes a tu compañero. Creo que si nos tenemos que fijar en un partido para poder ganar a este equipo, a este tipo de equipos, es calcar el partido del Atlético de Madrid. Yo creo que ese partido fue el más completo de todos, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. Estábamos en un rival que por ahora solo nos hemos ganado nosotros y bueno, yo creo que hay que calcar ese partido y hacer todas esas cosas buenas que hicimos ese día.
com que no podrem sentir aquests dies a la Guirre, sí. Què us ha dit de cara a aquest partit contra el Real Madrid? Suposo que quan has dit això de calcar lo de l'Atlètic de Madrid i mirant els partits que veu jugar l'any passat contra el Real Madrid, la defensa està clara, al mig camp hi ha un dubte i davant és molt diferent, no sé què us ha comentat. No, jo crec que un entrenador amb aquests tipus de partits tampoc cal dir massa, no? Perquè la motivació extra que et surt de dintre cada jugador és, o sigui, no, és molt diferent, no? I està clar que poqueta cosa tindrà que dir perquè, com t'he dit, no? Sabem com tenim que sortir, com tenim que jugar-li i bueno, esperem que surti bé, no? I que la gent també pues disfruti i tenim bones de l'any passat, no? Bons resultats, no vam perdre cap partit i de contra el Madrid i esperem pues això, no? Almenys no perdre. Bon dia, Quico. Tens la sensació que l'equip es troba millor al camp amb un gran que no amb uns altres equips a la Lliga? Bueno, potser, com t'he dit, no? Aquesta miqueta més de motivació que et dona un equip gran, pues, potser és això, però jo crec que l'equip pues, surt igual contra un gran contra un petit. No? Està clar que a primera divisió parlar de petits, d'equips petits és difícil, no? Perquè mira com està la Lliga, que està molt, tot molt igualat i tothom pot guanyar contra tothom i tothom pot perdre. No? O sigui que tampoc crec que hi hagi cap equip petit. Kiko, has hablado antes de un partido especial para ti, bueno, por sí. La motivación de jugar contra grandes delanteros y tal, pero en el sentido de la repercusión que puede tener un gran partido frente al Real Madrid, particularmente, ¿eso te afecta de alguna forma para lo bueno o para lo malo? No, tampoco pienso en voy a hacerlo bien para salir mañana en la portada. O sea, no, pienso hacerlo bien para el grupo y para bueno, para sumar, para que la gente se vaya a casa contenta y tal, ¿no? No por lo que repercute el partido, sino bueno, más dentro de más interno, ¿no? De victoria, de puntos y de la afición. Hola, buen día, Quico. Tot i les baixes importants que teniu, és molt agosarat pensar que es pot fer un bon partit contra el Madrid i puntuar fins i tot després de que heu sigut capaços de posar les coses molt difícils al Barça al Camp Nou i de guanyar l'Atlètic de Madrid aquí. No, m'està clar que si sortim al camp és perquè pensem que podem guanyar i o puntuar, no? Lo mínim. O sigui, està clar que no anem en cap por i més a casa, no? No podem sortir a veure què fan, sinó jo crec que hem de sortir amb, pues bueno, amb aquesta intensitat que té aquest equip i anar per totes, no? Després pues, poden passar mil coses durant el partit, però bueno, sense cap por i jugant a casa i, bueno, i amb aquesta intensitat i amb aquesta qualitat que tenim. Mirando precedentes, al margen del año pasado de los dos empates, de los dos se plantó cara, si nos remontamos un poquito más hacia atrás, hay partidos en los cuales, digámoslo, polémicas, decisiones arbitrales, acabaron barriendo para la Casa Blanca. Ay, ¿os lo habéis hablado? No. ¿Hay miedo? No somos tan mal pensados. No. Está claro que eso, o sea, tú no, con eso no puedes jugar, ¿no? Tienes que jugar con tus armas y ya está. Luego, pues bueno, todos nos equivocamos, acertamos, pero no. Vamos, a mí no se me pasa por la cabeza eso.